Bueno, Pedro y Lucas, linda experiencia en Mar del Plata, ¿no, Pedro? No solamente linda experiencia, sino que realmente fue muy movilizante, mucha emoción, porque si bien es cierto que este chico me hace emocionar cada día de su vida, cada día de su vida me hace emocionar. Lo que hemos vivido estos 3 días ya en Mar del Plata, junto a sus amigos y sus compañeros de trabajo, y él mismo compitiendo ayer en el predio olímpico, fue una experiencia donde la verdad nos emocionamos muchísimo. Yo los vi cuando terminó, que te di un abrazo. ¿Estabas emocionado, Lucas? ¿Sí? Así, con todo el contexto, parecí herida, Ajá. con todo el contexto, gracias a todo, por cambiar, Ajá. para y al parecer entonces contento gracias y falta y para Bueno, y tuviste que hacer mucha fuerza porque sí, ¿no? Porque superó la marca, ¿no? Que tenía antes. sí, lo sorprendió a propios y extraños, digamos, porque él vino con una marca donde no superaba los 8 metros, 9 metros, Sí. y ayer superó los 14 metros con 80. Pero mira. Hasta a mí me sorprendió porque inclusive yo tengo que agradecer a los profes que me dieron la oportunidad de acompañarlo, porque viste, a cada atleta lo acompaña a su profe. Claro, lógico, sí. Y ayer cuando estábamos en la presentación de los chicos, me dicen los profes, Pedro dice, si querés pasar vos con él, vos imaginate, para mí fue tocar el cielo con las manos, porque acompañarlo a él, venir con él acá y acompañarlo nada menos a competir justo en el predio fue Sí. impresionante. Y él mismo se superó, él mismo se superó. Qué bueno, qué bueno. Igualmente, había un montón de chicos, una competencia bastante importante. Yo vi que tenía casi 100 personas, había. Eran casi 100 atletas en la disciplina de él. Claro, sí. Pero bueno. Todo es experiencia y siempre es motivador para seguir entrenando, ¿no? Vas a Sí, seguir, me imagino. sí. Aparte él viene con su compañero de ser campeón en Junín en el fútbol, Ajá. siendo el arquero del equipo. Yo creía honestamente que venían a competir. Sabía que tenía el tema las clavas, pero yo creía que iba a venir, o todos estábamos convencidos que él venía con el equipo de fútbol a Sí. competir. No, 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 vino con esa disciplina nueva para él y honestamente se superó. Los profes estaban sorprendidos porque se superó él mismo. Bueno, felicitaciones, Lucas, ¿eh? Gracias, gracias. No, hasta allí, con contento, con feliz. Acá, con feliz. Gracias.